Hombre. Gerade, gut. Nazis. Tenemos que irnos de aquí. Vamos, teniente.
Cansemos un poco. Siéntese, señor. Señor. Bacon Gerald. 3239. Sangre tipo O. Cabo Gerald Bacon. Creo que le debo una explicación. Sí, creo que sí. Bueno, primero le explicaré por qué llevo puesto este uniforme. Lo escucho, cabo. ¿Conoce usted al coronel Johnson, jefe de operaciones? Personalmente no. Yo soy su chofer. Se dirigía a una junta de comandantes en Milange cuando nos atacaron. ¿Lo mataron? No, señor. Al menos estaba vivo cuando yo lo dejé. Al coronel y a mí nos tomaron prisioneros. Yo escapé. ¿Dónde está el coronel? En una casa como a 3 millas de aquí. Una casa desierta. La SS ha estado interrogándonos desde ayer. ¿Lo golpearon mucho? A mí no tanto como al coronel. Saben que él es el que está bien informado. ¿Cuándo se escapó? No hace mucho. El coronel se desmayó y dejaron a un solo guardia en la habitación. Lo sorprendí, lo desarmé y lo maté con un cuchillo. Me puse su uniforme, a él lo arrojé en mi litera y me les escabullí a los centinelas. ¿Y por qué el coronel no escapó? Es que lo hirieron en una pierna cuando los capturaron. No pude moverlo yo solo. Teniente, tiene usted que ayudarme. Tenemos que sacarlo de ahí. Mírenme, están temblando como un niño. Bueno, cálmese. Déjeme pensar lo que debemos hacer. Si el coronel recobra el sentido, volverán a golpearlo hasta dejarlo medio muerto. Oh, si eso ocurre y Dios no lo permita, me temo que les dirá todo. ¿Está muy bien informado el coronel? Ya se lo dije. Nos dirigíamos a una junta de comandantes. Ignoro los detalles, pero sé que iban a tratar algo muy importante. Y el coronel es jefe de operaciones. Les ha de haber hecho mucha falta. Posiblemente ya hayan descubierto que el de la litera no es usted. Tal vez, teniente. No dudo que hayan vuelto a la casa para ver al coronel. ¿Cree usted que hice lo debido, señor? Sí, lo hizo muy bien. Teniente, yo no soy más que un chofer. Jamás había estado en acción. ¿Ya le pasó el susto? Sí, señor, yo estoy bien. Bueno, veamos qué podemos hacer por su coronel. Vaya, vaya, vaya.
haben Zeit. Wo nehmen die Blitz? Ein Mann, ein Amerikaner, von ihm hat. Was willst du laufen? Van a llevarnos en el camión. Un soldado con un prisionero americano no debe ir caminando. Meine Bruder nicht. Er ist Obrecht. Leutnant Obrecht. Hier ist er. Vielleicht du hast ihn irgendwo gesehen? Jetzt erkennst du ihn. Der Führer hat mich. Das Ritterkreuz gegeben. Ja, gute Offizier. Bruder gekannt. Nach seiner Auszeichnung, er war Ausbilder dort. Obrecht! Helf uns! Ja, ja. Dice que su hermano es el instructor donde él supone que yo me entrené. El asunto se complica. ¿Ahora qué hacemos? Pues, caminemos. ¿Qué dijo? Bueno, esperemos a que compongan el camión. Etwas komisch mit den beiden. Was meinst du? Er trägt ein SS-Uniform. Aber er weiß nicht viel davon. Soldat! Ein Moment! Komm zurück! Moment! Insisten, que volvamos. Corra! Hans, Philipp, hinterher, schnell! Thank you.
¿Todas las ventanas están entabladas? Sí, señor. ¿Es esa la única puerta? No, hay otra atrás, pero también está condenada. ¿Cuántos centinelas hay? 4. 2 de relevo y 2 de guardia. Duermen en la tienda. ¿Estarán interrogando al coronel ahora? Yo creo que no. Pero una cosa sí estoy seguro. Deben haber encontrado el cadáver que dejó en la litera. Tal vez no. Puede no haber entrado desde que me fui. Esperemos a que oscurezca. Las que están en la tienda con el teniente deben estar dormidos. Hemos estado aquí 2 horas y el teniente no ha entrado a la casa para nada. ¿Habrá muerto el coronel? No. En ese caso ya se hubieran ido. Al salir podríamos hacerlo por la puerta de atrás. Pero para entrar hay que usar la puerta principal, ¿no? ¿Tiene algún plan? No, a medias. ¿Cuándo le entiende la de vuelta a la derecha? Por la tienda.